Hola, ¿qué tal, gente? Como dice aquí abajo, yo soy Mikey y hoy os traigo una nueva videoreacción. Marvel y Netflix, al terminar la serie de Los Defensores, han liberado el tráiler que es una de las series que va a continuación de The Defenders, la de The Punisher. Una serie que personalmente espero bastante, por lo que vayamos a verlo. Things that I'd done. Memories. They never hurt me. But the past. It's more than memories. It's the devil you sold your soul to. He's coming. Punisher. Bueno, no ha sido gran cosa. Yo me esperaba algo más épico, pero no ha sido gran cosa. Es el teaser y no pidamos mucho más. Que el actor George Bernthal para mí es Punisher. Nos lo presentaron por primera vez en la primera tanda de episodios de la segunda temporada de The Defenders y fue, para no decir lo mejor, bueno, sí, junto con Elektra, fue lo mejor de la serie. Es más, cuando en la serie él pierde protagonismo o le quitan porque se va a la cárcel y está allí y la serie continúa con otra trama que es la de Elektra y la mano y todo eso, la serie se viene abajo. Por lo que yo tengo mucho hype por ver esta serie. Es que el universo que están creando Marvel y Netflix es épico, es para verlo. Yo quiero ver al Punisher, yo lo quiero ver. Es un carnicero y una de las mejores escenas que yo vi en la segunda temporada de Daredevil fue una que le involucraba y en una cárcel que fue para verlo. Jon Bernthal ya me tiene ganado desde la segunda temporada. Yo solo espero que la serie mantenga el nivel y al parecer va a mantener el nivel. Lo que se ve va a ser cruda como el universo que nos tienen acostumbrados Marvel y Netflix. Deciros que queda poco, se estrena el 14, creo, de noviembre. Queda poco, un par de meses. Seguramente de aquí a un mes o así habrá otro tráiler y yo voy a hacer una videoreacción en este canal. Por lo que no me queda nada más que decir. El vídeo es corto, sí, muy corto porque es un teaser y no nos han enseñado mucho más de allá. Supongo que la serie se centrará en él, en busca de venganza e intentando acabar con todos los que están involucrados directa o indirectamente en la muerte de su familia. Y que Dios se apiade de ellos, porque cuando Punisher va por ti, no hay forma de salir con vida. Por cierto, el viernes se estrenó la nueva serie de Marvel y de Netflix. Ya está disponible, puedes ver todos los capítulos directamente del tirón si quieres. Y muy pronto aquí voy a traer una review sobre los Defenders, a ver si es tan buena como me esperaba o no. Muy pronto aquí la review de los Defenders. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, solo si te ha gustado, suscríbete y comparte el vídeo y no olvides darle like. Yo soy Mikey, nos vemos en mi próximo vídeo, que será la review de The Defenders. Adiós.